Cuando la derecha habla de libertad, siempre reivindica algún privilegio. No habla de la libertad en términos amplios. Cuando hablan de libertad de elección, hablan de salud privada, de colegio de pago o de centro de salud privado, es decir, libertad en función del dinero que tengas. Cuando hablan ustedes de libertad de empresa, hablan también de libertad en función del dinero que tengas, y en general es competencia para los más pobres. Cuando hablan ustedes de libertad individual, se olvidan del bien común y de la colaboración, que es lo que mueve el mundo. Señoría, no es lo mismo la libertad que el liberalismo económico. Es curioso, señoría, que quien más dinero público ha invertido en propaganda, según términos o palabras suyas, y lo digo porque le recuerdo que 2 de cada 3 euros que ingresa su organización política provienen de las arcas públicas. Debe ser que a la derecha la inversión pública le gusta cuando es suya, pero no de los demás. Es llamativo que quien más dinero público, como le decía, ha invertido en la Agenda 2030 se oponga frontalmente a todos y cada uno de los objetivos de esta agenda. 17 objetivos, señoría, y ninguno les parece bien. Eso básicamente significa: están ustedes en contra de acabar con la pobreza en nuestro país. Están ustedes en contra de acabar contra el hambre en España. Están ustedes en contra de proteger la sanidad y la educación pública de todos los españoles. Me deja terminar. Por supuesto, están ustedes en contra de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. También están ustedes en contra del acceso al agua potable, mi preferida. Están ustedes en contra de una soberanía energética y, por tanto, una factura de la luz accesible para todos sus compatriotas. Están ustedes en contra de que exista en España trabajo de calidad, crecimiento económico o un sector industrial fuerte e innovador. Están ustedes en contra de que nuestros campos y paisajes estén protegidos y cuidados, y también están ustedes en contra de que la justicia y las instituciones sean sólidas. Díganme, señorías, ¿a favor de qué están ustedes? Solamente están a favor de estar en contra. Deberían explicarle a los españoles, en un verdadero, por cierto, ejercicio de patriotismo, que lo que ustedes defienden es hambre y pobreza para los españoles. Lo que ustedes defienden es una sanidad y una educación al alcance solamente de quien pueda pagársela. Que están ustedes encantados con los precios abusivos de la energía porque son ustedes quienes mandan en las empresas energéticas. Ustedes de lo que están a favor es de que España decrezca económicamente, de que no exista producción nacional, sector industrial o innovación. Ustedes están a favor de que los españoles cobren mal y poco. Y también están ustedes a favor de que nuestros campos y paisajes sigan quemándose y secándose verano tras verano. La realidad, señorías, es que su agenda es la agenda, muy bien dicho y muchas veces dicho, anti-España, y que cada vez que tienen ustedes que votar en esta Cámara, votan ustedes contra España. Lo hacen cada vez que ustedes tienen que decidir, por ejemplo, sobre las VTC, defendiendo a las multinacionales frente al sector del taxi español. Ustedes votan a favor de las multinacionales y en contra de España. Lo hacen en Europa cada vez que eurodiputados suyos votan a favor de tratados de libre comercio que destruyen a los productores nacionales y a nuestra economía local o nuestra ganadería y agricultura. Ustedes, una vez más, votan contra España. A la vista de su programa y de sus votaciones en este Congreso, señoría, está claro que su patria no es España y su patriotismo no es para con la ciudadanía de este país. Porque cuando ustedes tienen que elegir entre España o las grandes empresas extranjeras, jamás eligen a España. Así que le pediría, señoría, que el globalismo al del que tanto se refieren cuando hablan de la Agenda 2030 se lo miren y se lo traten ustedes. A Vox no le gusta la Agenda 2030 porque defiende el bienestar de las mayorías y con ello la soberanía de nuestro país.